Bueno, amigos, pues bienvenidos a un programa más de Toma Nota y hoy nos hemos venido hasta la Cruz de Humilladero a visitar la tienda Eminis Málaga. Yo estoy aquí con Javi Imperio y es que están organizando unas jornadas dedicadas a Star Wars y la verdad con muchísimo éxito porque nos ha costado hasta entrar en la tienda, Javi. Sí, la verdad que sí que está teniendo muy buena aceptación. Nosotros no pensábamos que hubiera tanta, pero la verdad que está teniendo una respuesta estupenda, muchas actividades, la gente muy contenta. Bueno, cuéntanos un poco, ¿de qué va la actividad? ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Bueno, pues lo principal está la atracción afuera, que es la Motojet Escala 1-1, única en Europa, y tenemos la suerte de contar con ella. Luego tenemos dentro exposición de material diverso, tanto vintage como trajes, figuras, bustos, recreaciones de batalla, de momentos de la película, de todo un poco ese estilo. Y luego también hay actividades muchas para niños, de Academia Sith, Escuela Jedi, actividades de la Fuerza, luego de juegos de mesa y por supuesto una recogida de comida de alimento benéfica para la Asociación de los Ángeles Malagueños de la Noche. Eso está muy bien, ¿no? Que también hemos visto ahí que hay una mesita, ahora lo veremos en las imágenes, que la gente trae un kilo de alimento no perecedero para pues, echar una manilla, ¿no? Que siempre viene bien. Siempre viene bien. Nosotros al montar el evento lo pensamos, digo, si tiene tirón, pues buena idea hacer algo para la gente que más lo necesita ahora mismo, que estamos en una época muy regular, y dijimos, ¿por qué no vamos a colaborar? Pues fue uno de los detonantes también que nos empujó un poco. Claro que sí. Oye, y vemos, nomás cómo lo habéis currado, los disfraces, yo he visto algo, ¿cómo se llama? Yo es que la verdad tengo que decir que estoy un poco pegada, con el tema de la serie, de la saga de Star Wars, pero ¿cómo se llaman estos que van de blanco, los malos? ¿Cómo son? Los Stormtroopers. Eso. Oye, yo he visto a uno y me he quedado un poco, me ha dado miedo. Aparte que es grande. Sí, la verdad, bueno, son los, decir que son Olorred Estelar, que vienen de Sevilla, y 501, que son de toda España, pues lo hemos juntado a los dos. Y hay de todo un poco, hay un Darth Vader bastante grande también que impone, un Mandaloriano, Jedi, Scout Trooper, Twi'lek, hay de todo un poco, hay un popurrí de personajes. Oye, los niños están alucinando, pero yo me imagino que aquí ya habrá mucha gente ya más mayorcita, sí, lógicamente, que le gusta mucho, muy apasionada de la saga, como decimos, y bueno, y que no se han querido perder esta oportunidad, ¿no? ¿Pensáis hacerlo también más a menudo o cómo? Queremos a ver si para el año que viene se puede hacer un poquito también, un poquito más grande, ya en otro sitio, en otro lugar, porque claro, viendo la aceptación que ha tenido, esto se queda muy pequeño, la verdad, que tenemos que ir controlando un poquito la entrada. Y ha tenido aceptación, por lo que dices, de los padres y demás, porque fueron ellos realmente los que inculcan a los niños el hobby. Y si encima, bueno, la temática de las películas, las series y demás, que también se enfoca para los niños, acompaña, pues mucho mejor, vamos, por eso hay tanto grandes como mayores, como chicos. Bueno, pues te vamos a dejar, Javi, que vemos que hay mucho lío aquí. Nosotros, si os parece, acompañarme, porque ahora os vamos a mostrar todo lo que están haciendo aquí los amigos de Eminis Málaga, dedicado a Star Wars y toda la saga de la Guerra de las Galaxias. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros.
bueno, madre mía, hay que verlo. Oye, ¿estáis pasándolo bien? Sí. Qué chuli, ¿verdad? Vamos a preguntar también a los papás, veniros por aquí, no os vayáis, no os vayáis. Bueno, me imagino que disfrutando con los niños y también vosotros, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿No? Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas. Oye, ¿qué, cómo lo estáis pasando? ¿Qué os parece esta iniciativa? Muy bien, muy bien. Muy bien. Pero nos parece... Creo que disfrutamos los niños, pero también los grandes. Los mayores también. Los mayores esto también. Más, ¿no? Porque es de más de nuestra época, ¿verdad? Sí. Venga, gracias, que disfrutéis. Vamos a preguntar por aquí. ¡Uy, cuántos niños! A ver, ¿nos dejas un segundín solo? Venga. Oye, qué guapos estáis, madre mía. ¿Lo estáis pasando bien? Sí. A ver. Hola. ¿Lo estáis pasando bien? Sí. ¿Sí? A ver, contadme por aquí. Sí, está, lo estamos pasando muy bien. Muy bien, ¿no? Venga, pues os dejo que sigáis la lucha, que sigáis con la con este taller y nosotros ahora, si os parece, vamos a ver la moto ya que está por ahí, vamos a verla. Bueno, pues aquí está ya una de las atracciones más importantes de estas jornadas, la moto Jet, que era el transporte por excelencia utilizado para las misiones de reconocimiento y patrullaje, ya que además de ser muy rápida, era muy ligera. Podía llegar a los 500 kilómetros por hora y tenía una altura máxima de 25 metros. Es la variante militar del 74Y, posee dos manillares para controlar la elevación y dirección, dos pedales para la aceleración, cuatro pequeñas paletas direccionales al frente que le daban al vehículo para poder maniobrar bien, y debajo de estos estaba un cañón blaster, y justo arriba, delante del asiento de la moto, había un panel de control para el equipo de comunicación y otros sistemas vitales. Bueno, comentar que esta moto, la moto Jet, se pensó incluirla en el episodio 2 durante la batalla de Geonosis, pero las escenas fueron finalmente eliminadas. Está ahí de verdad espectacular. Bueno, contarme un poco, ¿vosotros qué sois? ¿De qué sois dentro de lo que es la SAR? Nosotros somos una asociación a nivel mundial que se llama Legión 501 y solo somos de los malos. Y hacemos eventos benéficos y ayudamos a los... Vamos a visitar a los niños a los hospitales y recaudamos alimentos. Y nosotros pues somos de distintas épocas. Por ejemplo, ella es de la antigua saga, es un oficial imperial. Y mi personaje es de un videojuego. Oye, qué bien, estáis fantásticas, ¿eh? Enhorabuena, de verdad. Y os habéis juntado, nos decía Javi antes, pues gente de diferentes puntos de España para acudir a este evento. Que oye, que digo yo que con toda la gente que hay, a ver si el año que viene se hace un poquito más grande, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, somos a nivel mundial y aquí en España somos más de 100. Lo que pasa es que hoy no hemos podido venir mucho porque como tenemos trabajo, tenemos familia, pues lo que hemos podido. Y además ha venido otra asociación que son de Sevilla, que son Olorre Estelar, y ellos sí tienen de los malos y de los buenos. Eso
vosotros sois los malos nada más. Nosotros somos de los malos nada más. Que estáis de verdad, ¿eh? imponéis. Bueno, pues vamos a continuar, hemos visto también los alimentos que se han ido recaudando en esta iniciativa y nosotros de imágenes.
Dime cuál fue el origen del problema. Dime cuál fue el origen del problema. Y la estrella polar ha cambiado de lugar. Y el pollo frito quería aprender a volar. Dime cuál fue el origen del problema. Dime cuál fue el origen del problema. En tu cama no se puede dormir, está embrujada. Tú eres malvada, malvada, sí, tú eres malvada. Tú eres malvada, malvada, sí, tú eres malvada. Tienes los labios cortados de reírte de mí. Tú eres malvada, malvada, sí, tú eres malvada. Tú eres malvada, malvada, sí, tú eres malvada. Y si te prometí que te compraría París, era mentira, mentira, sí, era mentira. Era mentira, mentira, sí, era mentira. Y si te prometí que cambiaría por ti, era mentira, mentira, sí, era mentira. Era mentira, mentira, sí, era mentira. Dime cuál fue el origen del problema. Dime cuál fue el origen del problema.